yo creo que una plataforma de esta sería bastante interesante, ¿no? Creo que es fundamental que estemos todos conectados porque evidentemente todo el mundo sabe que la moda es fundamental para el cine, para la música, en fin, para todos estos medios, y yo creo que estemos conectados diseñadores, directores de cine y demás, yo creo que sería fundamental, ¿no? Para un poco estar en contacto y tener un poco de proyección con gente con talento que tenga proyección internacional también, ¿no? Es muy importante lucir los diseños de una en películas, yo creo que sería interesantísimo, ¿no? De cara a la proyección de la firma. Pues poder lucir mis colecciones, ¿no? Mostrar lo que hago realmente, los desfiles que se hacen, ¿no? Porque también hay que ver la ropa andando, ¿no? Y es fundamental ver el movimiento de los vestidos, y en este caso de la moda flamenca es fundamental, ¿no? Porque una buena imagen es verdad que vale más que mil palabras. Pero si fuera en vídeo, lógicamente, pues la plataforma yo creo que debería tener también imagen de vídeo. Teniendo una plataforma como esta, sería muchísimo más fácil poder acceder al mundo del cine, ¿no? Porque sería un escaparate, ¿no? Para productores, directores y demás. Y yo creo que sería interesantísimo, ¿no? Contar con la plataforma. Ahora, por ejemplo, todo el mes de febrero, que estamos en febrero, pues tengo muchísimo trabajo, muchos viajes. Me tengo que ir a Valencia, a la Fashion Week, a la República Dominicana, que también desfilo allí. Y bueno, pues, día a día pues me va llenando la agenda. Me parecería estupendo porque igual que en las pasarelas hay música, entonces si vienen cantantes y todo, y si encima también con el cine se puede promocionar mejor, porque no, cuantas más cosas mejor y todo salga bien, adelante. Sí, por supuesto, porque a todo el mundo le gusta alguna de estas ramas, siempre es el ideal, ¿no? Yo quiero ser modelo, yo quiero ser cantante, yo quiero ser actriz, entonces, ¿por qué no? Pues todavía no lo sé, porque no soy actriz, pero a mí, por ejemplo, me encantaría, y a raíz de lo de Miss España me gustaría que esto haya sido un trampolín, pues, de cara al cine o a las grandes pantallas. La moda se acaba muy rápido, o eres una gran estrella o se termina pronto, entonces yo supongo que es lo siguiente que va. Y normalmente también, por ejemplo, estoy planteándome ahora de ponerme a estudiar interpretación, entonces también viene a raíz de allí. Si existe algo que está todo junto y buscas así como un buscador, ¿no?, en internet, y pues das el perfil y bueno, yo qué sé, pues busco una chica de 1,80 rubia, pues que encuentres y digas, pues quiero ser actriz. Director allí te pueden encontrar y mira, a lo mejor es la nueva Angelina Jolie.